saludos a toda la gente, los amantes del atletismo, específicamente el maratón, atletismo de fondo. El día de hoy tenemos el maratón de Nueva York. Vámonos a las acciones. En este momento las mujeres están acercando a la marca de los 10 kilómetros. Tenemos ahí a las líderes, a Kiprop, a Diver, a Mari Keitani, también a Desi Linden y también a Kellyn Taylor, la competidora americana que corrió muy bien el campeonato nacional de Estados Unidos y que ha pedido un permiso en el departamento de bomberos donde trabaja para prepararse y cumplir con su sueño olímpico. Vámonos con los hombres. Los hombres también han salido 20 minutos después de las damas y estamos observando a un grupo muy grande de corredores de élite que se están agrupando en las etapas iniciales del recorrido. Al frente observamos ahí a Jared Ward, el americano de la compañía Saucony, que está al frente y el día de hoy está utilizando unos zapatos de prototipo tratando de hacer la competencia lo que es la marca Nike Vaporfly, que ha estado tomando por asalto las grandes carreras del circuito internacional de competencias. Aquí con las mujeres, Desi Linden de Michigan, 36 años, marca personal 2:22:28 y se va al frente. La única competidora americana capaz de ganar el maratón de Boston, y lo ganó el día que las condiciones climáticas estuvieron de veras no aptas para la práctica del atletismo. Aún así, ella ganó ese día, así como también en la rama varonil. ¿Quién no recuerda el triunfo del japonés Yuki Kawauchi? Pero vámonos a las acciones. En este momento nos acercamos a los 8 kilómetros. Hemos pasado los 8 kilómetros. Shura Kitata al frente. Tenemos también a Kedir Figa de Etiopía. Tenemos a Jared Ward de Estados Unidos. A Yao Davi de Etiopía. Y también tenemos a Robinson, el australiano, al frente. El día de hoy tenemos, aparte de Robinson, el australiano, otro australiano de nombre Jack Reiner. Estos dos australianos estuvieron ayudando a Eliud Kipchoge en el intento de bajar las dos horas, denominado Ineos 1:59. Así es, aquí tenemos el día de hoy dos pacers que estuvieron ahí ese día ayudando a este corredor, Eliud Kipchoge, que lo obtuvo de manera exitosa. Al frente, Shura Kitata. A la derecha, el otro corredor de Etiopía. También tenemos al frente en este momento, cuando van 36 minutos con 42 segundos por el lado de la rama varonil, del lado de los hombres, tenemos también a Tamira Tola, ganador del maratón de Dubái 2017 con 2:04. Tenemos también ahí en la parte posterior a Geoffrey Kipsang Kamoror, y tenemos también al ganador del maratón de Houston, este corredor de nombre Korir. Así es, se trata de este corredor de nombre Albert Korir, que corrió 2:10:02 en Houston el día que Juan Joel Pacheco de México y este corredor José Luis Santana estuvieron dando la pelea. Pues ese día este Albert Korir corrió 2:10:02 y se alzó con el triunfo en el maratón de Houston. En este momento 38 minutos los hombres, 1:09:39 las mujeres, y están pasando en este momento por un punto donde darán vuelta a la izquierda y se enfilarán hasta la marca del medio maratón. Una gran cantidad de personas están empezando a aglomerar en la parte de este recorrido y sobre todo se está empezando a partir el grupo en dos secciones. Vámonos con las mujeres. Empieza, después del ataque que hizo esta Desi Linden, está empezando a ser cazada por cuatro competidoras. Se trata nada menos que de esta Jocelyn Kipkosgei. Se trata también de Ruth Iaga, la etíope, esta Mari Keitani y la otra corredora Kiprop. Se están acercando ahí a esta competidora americana Desi Linden, que inmediatamente se va en la parte posterior tratando de resguardarse del viento que está también haciendo su aparición en este momento aquí en el maratón de Nueva York. Mari Keitani, ganadora de 4 veces el maratón de Nueva York, a su lado la debutante Jocelyn Kipkosgei, que tiene el récord mundial de medio maratón con un tiempazo de 1:04:51. Aquí la tenemos a la izquierda, tenemos a su izquierda de Kipkosgei, tenemos a Ruth Iaga, esta corredora de Etiopía que también compitió en el campeonato mundial de atletismo. Abandonó el maratón por las condiciones de veras dramáticas que se vivieron ese día, esa noche, allá en Doha, Qatar, con bastante calor, donde muchas participantes abandonaron. Hemos pasado las 13 millas, estamos aproximadamente a 160 metros de pasar lo que es la marca del medio maratón. Nos acercamos al medio maratón, que son 13.1 millas. En este momento veremos en cuánto pasan las damas. El cronómetro marca 1:11:33. Veremos en cuánto pasan. Aquí está la marca del medio maratón. Veremos en este momento 1:11:39. Es la marca del medio maratón para el caso de las damas. Así es.
Pasaron los primeros 10 kilómetros en 34.10, los 15 kilómetros en 51.16, los 20 kilómetros en 1.08 y han pasado el medio maratón en 1:11.39. Al frente solamente tres competidoras, se ha quedado Kiprop, se ha quedado también Desi Linden, solamente las tres competidoras. Mari Keitany, el ritmo que lleva en la milla 10, 5.19, en la milla 11, 5.35. La milla 14.5.13 han estado incrementando el ritmo de manera alternada, ya sea rápido, lento. Veremos si las condiciones del terreno, sobre todo las ondulaciones de Nueva York, le permiten a estas competidoras seguir con ese ritmo frenético. Vámonos con los hombres. Al frente está yendo Shura Kitata cuando marcamos 48.52. Los hombres han pasado los 15 kilómetros en 45.45. Vean las últimas millas de Kitata: 4.54, 4.54, 4.53, 4.59. Ha estado muy consistente. El grupo lo viene cazando. En este momento pasando las 10 millas, que son las 16 kilómetros. A manera de resumen, les puedo comentar que los primeros 5 kilómetros pasaron en 15.16, los segundos 5000 en 15.19 y los terceros en 15.10. Veremos si aumentan el ritmo, ya que con este ritmo que se lleva en este momento se proyecta un final arriba de 2 horas 10 minutos. Al frente, las tres competidoras se van de veras adelante. Como les comentaba, está debutando esta Jocelyn Jepkosgei, está debutando en maratón. Sabe que es capaz de correr muy rápido el medio maratón, como lo hizo en 2017. Ruti Haga también, después de haber abandonado en Doha, se encuentra en buen estado físico. Y Mari Keitany, a sus 37 años, quiere demostrarle a las jovencitas que aún puede todavía sostener el ritmo tremendo en este tipo de competencias internacionales. Recuerden que Jepkosgei tiene 25 años. En la parte posterior viene todavía Desi Linden, así como Kiprop, tratando de alcanzar a estas competidoras que van muy fuerte. Aquí al frente estamos observando que este corredor, Jared Ward, de Estados Unidos, un corredor de veras muy bien preparado, maestro de estadística a nivel universitario, acaba de mostrar un invento que él realizó para darse masaje personal y lo presentó en un programa de televisión que se llama Shark Tank, y que exitosamente ha sido aprobado. Así que aparte de maestro estadístico, corredor, es inventor. Y aquí tenemos a Jared Ward, que se está abriendo al lado izquierdo y que consiguió una marca de 2:09 en Boston, marca personal. Tenemos también a Robinson, el australiano, ahí lo tenemos del lado derecho. También tenemos ahí otro corredor, este corredor que no trae nombre en el número. Se trata del corredor Girma Bekele Gebre con el número 443. Él salió en el segundo corral y tuvo que hacer un sprint para poder alcanzar al grupo inicial. Salió muy rápido y los ha alcanzado. Vean las millas de Jared Ward: la milla 9, 4.59, la 10, 5.01, 5.07, 4.52 y 5.07. Muy estable. Les comentaba de este corredor etíope que ha salido fuerte para poder alcanzar el grupo puntero. Él es un corredor que no se considera de élite. Corrió el maratón de Pittsburgh en mayo y quedó en segundo con 2 horas 13. Se fue a Etiopía a entrenar y ha regresado, tratando de hacer una buena marca y sobre todo consagrarse. Al frente se va el australiano Brett Robinson, quien ha estado muy discreto el día de hoy. Es Geoffrey Kipsang Kamworor, corredor, tres veces campeón mundial de medio maratón, así como también campeón mundial de cross country y poseedor de la marca mundial de medio maratón con 58.01. El día de hoy ha estado muy discreto. Estamos ahí saliendo del puente y entrando a lo que es la primera avenida, donde de veras la gente empieza a arengar a los competidores y estos generalmente incrementan el ritmo. Al frente tenemos a Albert Courier. Si ustedes buscan las referencias de Albert Courier, no van a encontrar ninguna referencia de pista. Él ha estado corriendo solo maratón. En Houston corrió 2:10 el 20 de enero. En Ottawa, Canadá, corrió 2:08 el 26 de mayo. Es su marca personal, 2:08.03. Y aquí al frente se están adelantando estos competidores. Tenemos ahí un corredor, de veras, el número 443, que no es corredor de élite, pero está dando la carrera de su vida. Se trata de Girma Bekele Gebre, este corredor de azul que va al lado derecho, tratando de pegarse con los corredores de élite. Al frente tenemos a este corredor también japonés, Yoshiki Takenouchi, que quedó sexto, como les digo, en las eliminatorias olímpicas de Japón. Se está quedando Stephen Sambu, se está quedando también Jared Ward. Stephen Sambu, compañero de entrenamiento de Bernard Lagat, así como también de Lawi Lalang.
El lado de las mujeres a la izquierda se está quedando. Mari Keitany está empezando a acelerar cuando estamos pasando en este momento la marca de las 23 millas. Así es, faltan solamente 5 kilómetros, un poco menos. Y esta Jocelyn Jepkosgei está empezando a adelantarse, la debutante del maratón. La de 25 años está adelantando a la veterana Mari Keitany de 37, quien está haciendo esfuerzos desesperados por no perder tanto terreno con respecto a esta corredora joven y debutante Jepkosgei, poseedora de la marca mundial de medio maratón, como ya lo explicamos hace un momento. Gran corredora, sobre todo considerando los tiempos de paso que hizo el día que rompió esa marca mundial de medio maratón. Es increíble. Mari Keitany tratando de convertirse en quíntuple ganadora de este maratón, pero tal parece que el ímpetu de la joven Jepkosgei es muy intenso y va a estar difícil que Mari Keitany se pueda acercar a esta competidora. Por el lado de la temperatura, recuerden que salimos a 45 grados Fahrenheit, equivalente a 7 grados centígrados, y estaba algo de viento, y en este momento está empezando a aumentar la temperatura, pero no mucho. La temperatura es de veras la adecuada. En este momento vámonos con los hombres. Sigue Albert Corrir en primer lugar, Geoffrey Kipsang Camoror en segundo, Tamir Atola en tercero. Tenemos al corredor no invitado, Jirma Bekele Gebre, que está de repente ahí sorprendiendo a propios extraños. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Ha corrido algunas competencias en Estados Unidos, que dan de esas que dan $400, $300. La mejor que ha ganado es una de $1,000, pero no se considera de élite. Su mejor marca es 2:13, como les digo, en Pittsburgh. Ha regresado a Etiopía, entrenó en altitud y está en este momento en Nueva York de regreso, tratando de dar una buena marca, y está sorprendiendo, como siempre lo he dicho, a propios y extraños. En este momento los hombres 1:37:31, las mujeres 2:09:09. Aquí tenemos con el número 4:43 al corredor no invitado, Jirma Bekele Gebre. Al frente estamos observando que Geoffrey Kipsang Camoror, este competidor que en agosto corrió los 10.000 metros a la altura de Kenia, allá en Nairobi, corriendo 27:24, ganando los 10.000 metros, pero declinó su lugar, ya que él se estaba preparando para este maratón de Nueva York, y su lugar fue ocupado por Ronex Kipruto. Vámonos con las mujeres. En este momento, Jocelyn Jepkosgei de Kenia, poseedora de la marca mundial de medio maratón de 10 kilómetros, de 15 kilómetros y de 20 kilómetros. Como les digo, los tiempos de paso de esa carrera son impresionantes, y aquí la tenemos debutando en maratón y demostrando que posiblemente está preparada para hacer grandes cosas en la distancia de 42 kilómetros, 195 metros, o su equivalente de 26 millas, 385 yardas. Las mujeres llevan en este momento 2:18:18. Recuerden que la marca en el maratón de Nueva York, la mejor registro lo tiene Margaret Ocayo desde el 2003 con 2 horas 22 minutos y 31 segundos. Aquí tenemos una postal de esta Mari Keitany tratando de acercarse a Jocelyn Jepkosgei, pero vean la distancia que le lleva, es bastante la distancia, y no vemos la potencia física de Mari Keitany para poderse acercar a esta corredora de 25 años que está tomando de veras un gran ritmo en esta carrera de debut en el maratón de Nueva York del año 2019. En perfecto control vemos a Jocelyn Jepkosgei, que se encuentra ya en las partes finales del recorrido. Solo le falta librar algunas curvas ya finales que tenemos en esta parte del recorrido de Nueva York, y será solamente la recta que desemboca en la llegada de este maratón de Nueva York, prestigioso dentro de los majors internacionales. Aquí tenemos a Jocelyn Jepkosgei. Poca gente creía en ella de ser capaz de en su debut poder correr una buena marca y sobre todo ganar en Nueva York. Aquí tenemos a esta Mari Keitany, que la arengan a seguir corriendo de manera excelente y acercarse a esta Jocelyn Jepkosgei, quien está a unos metros de convertirse en la ganadora de este maratón. Va a ser la ganadora de las más jóvenes en ganar este maratón. Recuerde que una de las más jóvenes fue Margaret Ocayo, quien ostenta el récord. Y aquí tenemos a Jocelyn Jepkosgei en las últimas partes del recorrido, muy fuerte y muy controlada, sobre todo en esta parte de la ruta. Ahí está observando ella el cronómetro, está observando ella la cintilla que le va a ser acreedora al primer lugar de este maratón.
Esta Jocelyn Jepkosgei sorprendiendo al mundo. No solamente puede correr bien el medio maratón, sino también está demostrando que puede correr muy bien el maratón completo. 2:22:38 extraoficialmente. Se ha quedado a 7 segundos de la marca histórica de Margaret Ocayo, lo cual hubiera hecho acreedor todavía un bono extra por romper esa marca mítica de Margaret Ocayo, pero ella se concentró solamente en ganar y está feliz. De veras, están felicitando tanto los promotores como el entrenador y sobre todo la gente que fue exprofeso a verla. Entre ellos está la familia de Mari Caitani, el esposo y los hijos, esperando la llegada de esta competidora que va a quedar en segundo lugar a sus 37 años, dando una buena demostración de fortaleza física y mental, ya que no es fácil sostener estos esfuerzos durante tantos años y sobre todo tanto maratón internacional. Excelente, y aplaudimos el esfuerzo de Mari Caitani, quien agradece al público, y quedando en esta ocasión en segundo lugar. No pudo con su quinto triunfo en este maratón de Nueva York. Mari Caitani, segundo lugar, agradeciendo su familia, su esposo ahí cercano en la entrada de este maratón de Nueva York. Tercer lugar, Ruti Aga, la etíope, quien había ganado el maratón de Tokio este año 2019. En febrero había ganado este maratón en Oriente, había abandonado el campeonato mundial de maratón y en este momento llegando en tercer lugar. En cuarto lugar viene Kiprop. Veremos en qué lugar llega la americana Desi Linde. No, tenemos a esta corredora Diver, la corredora australiana de 41 años, la corredora Master, también corriendo de manera excelente. Ya la habíamos visto correr muy bien en el maratón de Londres, donde veras dio una gran demostración y demostrando que aunque sea corredora Master puede correr tiempazos y va a estar llegando por debajo de las 2:26:30. Así es, Diver llegando por debajo de 2:26:30. Excelente registro para una corredora Master. Y ahí viene Desi Linden, quien también había sido alcanzado por esta corredora Taylor, pero se pudo adelantar nuevamente y está llegando al frente como primera americana Desi Linden. Detrás de ella esta corredora Taylor, que también ha corrido muy bien el maratón y de veras está buscando y persiguiendo, como les dije, su sueño olímpico en las eliminatorias de Tokio 2020, que serán en Atlanta dentro de algunos meses. Se felicitan ahí Desi Linden y esta corredora Taylor, que han hecho un esfuerzo tremendo el día de hoy en este maratón de Nueva York, agotadas pero de veras muy conformes con el esfuerzo desarrollado en esta gran competencia. Siguen llegando las atletas de élite en este momento. Vámonos con los hombres milla 23, faltan menos de 5 kilómetros y está dando un jalón Geoffrey Kipsang Kamoror. Se está adelantando Albert Corir, el trotamundo en los maratones internacionales, quien ha competido en Houston, en Ottawa y el día de hoy en Nueva York, pero no puede con el ritmo avasallador que está agarrando en este momento Geoffrey Kipsang Kamoror, poseedor de la marca mundial de medio maratón. Está jalando muy fuerte. Yo todavía aún recuerdo cuando en el maratón del 2017 aquí en Nueva York lanzó un ataque de 2:08:25. Increíble que después del kilómetro 30 pudo haber lanzado 2:08:25 y de veras tiene una capacidad física tremenda. Compañero de entrenamiento de Eliud Kipchoge bajo la supervisión de Patrick Sang, el keniano. En este momento ya la milla 25, solamente le resta una milla para terminar la competencia. Geoffrey Kipsang Kamoror, veamos las últimas millas, la 21 en 5:09, la 22 en 4:38, 4:36, la siguiente 4:40 y 4:52. Excelente el ritmo, esa milla 22 en 4:38 fue demoledora, así como también la milla 23. Por eso no pudo resistir este Albert Corir, este tremendo cambio de ritmo que hizo Geoffrey Kipsang Kamoror, quien se enfila a la victoria. En la meta lo está esperando su compañero Eliud Kipchoge, quien ha hecho el viaje exprofeso desde Kenia para estar acompañando a su compañero de entrenamiento Geoffrey Kipsang Kamoror. El último parcial de este Geoffrey Kipsang Kamoror del 35 al 40 fue 14:14, muy difícil para un corredor como Albert Corir poder soportar ese ritmo, sobre todo conociendo que él no tiene credenciales de pista y carece de la velocidad y sobre todo los cambios de ritmo que puede manejar Kamoror en un momento determinado. Se acerca la meta
Geoffrey Kipsang Camoror. Es cuestión de algunos metros y se conseguirá la segunda victoria en el Maratón de Nueva York. Recuerden que él ganó en 2017, en 2018 no pudo, ahí lo venció de Sisa y Kitata, y el día de hoy se está sacando la espina y está cumpliendo con los pronósticos. Después del récord mundial de medio maratón, el día de hoy Geoffrey Kipsang Camoror en perfecto control y saludando al público, se está acercando a la meta. Veremos cuál es el tiempo final de Geoffrey Kipsang Camoror. En este momento se acerca a la meta, rompe la cintilla, 2.8.13, 2.8.13, y felicita a Eliud Kipchoge en la meta, a su compañero de entrenamiento y sobre todo bajo la supervisión ambos de Patrick Sang. Se está acercando el otro corredor, el corredor sorpresa, el corredor Girma Hebre, tratando de acercarse a este Albert Courier, quien voltea y sabe que es difícil que le ganen el segundo lugar. Llegando Albert Courier en segundo lugar, 2.8.36, feliz, y los recibe también Geoffrey Camoror, contentos por el esfuerzo realizado y sobre todo en el caso de Albert Courier, que se quedó a unos segundos de su mejor marca de maratón. Pero la historia la llevó este corredor, Girma Bekele Hebre, con el número 4.43, quien ha roto su marca personal por 5 minutos aproximadamente. Gran esfuerzo, después de ser un corredor desconocido el día de hoy, quedando en tercer lugar y ganando $40,000. Ahí está siendo felicitado Geoffrey Kipsang Camoror por la gente del grupo de Nike y sobre todo la gente de Global Sport Communications. Llegando en este momento Tamir Atola con 2.9.21. Están entrevistando a Geoffrey Kipsang Camoror y siguen llegando los competidores. Shura Kitata está llegando a la meta, quien se decía que estaba en gran estado físico y que estaba mejor que el año anterior donde fue segundo lugar, pues el día de hoy no pudo en esta competencia muy demandante de Nueva York. Llegando a la meta en este momento y detrás de él Jared Ward, el primer americano, quien está haciendo su arribo y cree que esta competencia le va a servir bastante para lo que son los Olympic Trials de los Estados Unidos de Norteamérica, que serán en el mes de febrero en Atlanta, Georgia. Saludando ahí a Shura Kitata, quien fue su compañero de recorrido en las partes finales de la prueba. Aquí están los resultados: 2.8.13, Geoffrey Kipsang Camoror, Albert Courier 2.8.36, y tenemos a Girma Bekele Hebre con 2.8.38. Espero haya sido de su agrado esta retransmisión del Maratón de Nueva York 2019. Hasta la próxima.